Hola a todos, en el video de hoy les voy a mostrar cómo se configura esta cámara de tres antenas. Puedes encontrarla también de dos antenas. Hoy les voy a mostrar con esta para que miren cómo se configura, ¿listo? Lo primero que vamos a hacer es, en la Play Store, vamos a buscar la aplicación. Esta la puedes descargar buscándola directamente en la Play Store o puedes escanear el código que está en las instrucciones o en el manual que viene con la cámara. Listo, mientras se instala el programa, pues vamos conectando. Ahí escuchamos la confirmación de que está encendida. Abrimos la aplicación. Aceptamos aquí. Vamos a darle a empezar. Vamos a registrarse. Si no tienes cuenta, esto es gratis, es muy rápido. Yo voy a iniciar sesión. Listo. Aquí van a aparecer las redes que tengas configuradas. Aquí van a aparecer las cámaras que tengas configuradas. Yo tengo varias. Entonces vamos a decirle agregar. Agregar un dispositivo. Bueno, aquí vamos a permitir. Escanee el código QR. Entonces vamos a buscar, aquí tiene un código QR, el cual vamos a escanear. Listo, nos va a aparecer esto. Si esto no le sale, o sea, hay algunas ocasiones donde escaneamos el código QR y no nos lleva a esta pantalla. Simplemente nos devolvemos y volvemos a hacerlo hasta que nos lleve a esta pantalla, en la cual nos va a pedir que seleccionemos una red Wi-Fi a la cual se va a conectar la cámara. Siempre va a estar conectada a esa red. En este caso voy a seleccionar mi red. Pide que escribamos la contraseña. Ahora dice conectarse a hotspot, es decir, a la red de la cámara, que es esta. Vamos a conectarnos. Ahí escuchamos la confirmación de que la cámara ya se está conectando. Y esperamos una confirmación nueva que diga que ya está conectado. Listo, dice que ya se conectó. Nos pide que agreguemos una contraseña, la cual pues ponemos sin ningún problema. Y aquí agregamos a dónde va a estar instalada esa cámara. En la sala, en la casa, en la oficina, dormitorio, bueno. O puedes agregar aquí el nombre que quieras, por ejemplo, habitación 1, por ejemplo, y la guardas así, o puedes seleccionar una de las que ya están. Ver dispositivo. Y listo, ya aquí está nuestro dispositivo. Y nos muestra una guía sencilla de cómo se utiliza, de cómo funciona. Yo la voy a saltar. Acá con este mando podemos mover la cámara hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados.
y listo. Si tienes problemas para conectarte o ya estaba en otra red o cambiaste la contraseña de tu Wi-Fi, todo es cuestión de resetear nuestra cámara y volver a hacer todo el procedimiento de configuración inicial para volver a agregarla. Eso es todo, espero que les haya gustado. Suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan para que otras personas también puedan verlo y tener acceso a esta información. Dios les bendiga, chao.